Otra enfermedad que desgraciadamente pueden transmitirnos los gatos, aunque no es el gato el principal transmisor de la misma, es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria provocada por por un protozoo, el Toxoplasma gondii, y que bueno, nos la pueden transmitir los gatos, especialmente a las mujeres embarazadas, pero casi la mayoría de ocasiones suele estar relacionado más que con el contacto con gatos, con la ingesta de carne cruda, aunque siguen habiendo, por desgracia, muchos casos de gatos portadores de toxoplasmosis. Y por lo tanto, es una recomendación que hacen los ginecólogos a las mujeres, que tengan cuidado con los gatos. Pues por lo tanto, nosotros los veterinarios tenemos que actuar de la misma manera, siendo precavidos y avisando del posible riesgo. ¿Qué síntomas provoca la toxoplasmosis en las mujeres, sobre todo? Pues provoca cuadros de fiebre, un cansancio crónico que te comentan las mujeres afectadas que está injustificado, que no han hecho nada y se encuentran todo el día completamente agotadas. Se produce también una inflamación de diversos ganglios, un dolor muscular junto con el cansancio, pues bastante llamativo. Y llama mucho la atención también la aparición de erupciones cutáneas. Pero lo que ha hecho más tristemente famosa a esta enfermedad e indirectamente a los gatos es que la toxoplasmosis puede ser causa de aborto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y decir lo contrario, pues sería engañaros. Y si no lo dicen los ginecólogos, tampoco lo podemos negar nosotros los veterinarios. Porque al fin y al cabo no somos más que una antena de la salud. Y tenemos que avisar del riesgo. Lo único que pasa es que hay métodos para prevenirlo, pero hay que ser conscientes de que tenemos que avisar de ese posible riesgo.